Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gucumatz y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en cuatro patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gucumatz dijo: ¡Hagamos ahora unos hombres de madera! Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo: ¡Estos hombres tampoco nos obedecen! ¡Enviaré un diluvio que los destruirá! Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon cuatro hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces, Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban: ¡Que amanezca! ¡Que llegue la aurora! Mientras tanto, los dioses Unajpu e Ixbalanqué tramaban una venganza. Eran hermanos gemelos y vivían con sus primos y su abuela. Los primos eran grandes músicos, pintores y talladores, pero tenían envidia de Unajpu e Ixbalanqué. Un día, los hermanos fueron a cazar con sus primos. Ayúdenos, primos, suban al árbol a atrapar los pájaros, dijo Unajpu. ¿Qué nos ha sucedido? No podemos bajar del árbol. Unajpu e Ixbalanqué fueron donde la abuela y le preguntaron: ¿Qué le ha sucedido a nuestros primos que tienen caras de animales? Los vamos a llamar para que los veas. Días después, Unajpu e Ixbalanqué encontraron los implementos para jugar a la pelota que habían sido de sus padres. Los tomaron y se fueron a jugar. Cuando los señores de Xibalbá los escucharon desde el inframundo, preguntaron: ¿Quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y nos molestan? ¿Acaso no murieron sus padres por hacer lo mismo? Entonces, los señores de Xibalbá, que mandan enfermedades y desgracias a los hombres, dijeron: Búho, anda a la tierra y lleva un mensaje a esos muchachos. En la tierra, el búho se encontró con un piojo y le entregó el mensaje. El sapo se tragó al piojo
La culebra se tragó al sapo y el gavilán se tragó a la culebra. Cuando el gavilán llegó al campo de juego de pelota, comenzó a gritar. «¡Traigo un mensaje!» «¡Habla!» dijeron los hermanos. «¿Cuál es el mensaje?» «¡Eres un mentiroso!» «Vino un mensajero del inframundo. Tienen que estar allá dentro de 7 días para jugar a la pelota con los señores de Xibalbá. Traigan sus implementos de juego, la pelota, los anillos, los guantes». Sin perder tiempo, los dos hermanos partieron a Xibalbá. Cuando llegaron, los señores del inframundo dijeron: «Vamos a jugar. Usaremos nuestra pelota». «Nos quieren matar. Nos marcharemos inmediatamente». «No se vayan, muchachos. Juguemos con la pelota de ustedes». Y así terminó el juego y fueron vencidos los señores de Xibalbá. Noche a noche, los hermanos debían pasar algunas pruebas o morir. Primero entraron a la casa de las navajas, donde debían ser despedazados. «Las carnes de todos los animales serán de ustedes». A la mañana siguiente, Unajpú e Ixbalanqué aún estaban vivos. Y así fueron vencidos los señores de Xibalbá. Llegó la noche y los hermanos entraron a la casa de los jaguares. «¡No los muerdan!» «¿Todavía están vivos? ¿De qué raza son estos? ¿De dónde han venido?» Y así fueron vencidos los señores de Xibalbá. La noche siguiente entraron a la casa de los murciélagos. Pasó el tiempo y Unajpú se asomó para ver si ya había amanecido. Ixbalanqué logró recuperar la cabeza de su hermano. Y así fueron vencidos los señores de Xibalbá. Después, Unajpú e Ixbalanqué fueron llevados delante de una hoguera. Y así murieron. «Ahora sí los hemos vencido. Por fin se han entregado». Después de varios días, Unajpú e Ixbalanqué aparecieron convertidos en peces y luego se transformaron en hombres pobres que hacían grandes prodigios. Se mataban uno al otro y se resucitaban. «¡Qué asombroso! Sacrifíquennos a nosotros también». «Sacrifiquémoslos, pero no los resucitemos. Nosotros somos Unajpú e Ixbalanqué. Ustedes mataron a nuestros padres. Somos los vengadores de sus dolores y sufrimientos. Ustedes son malos y les gusta hacer el mal a los hombres. Son falsos de corazón, envidiosos. Serán humillados. El juego de pelota no será para ustedes. Solamente harán ollas, platos y piedras de moler maíz». Y así fueron vencidos para siempre los señores de Xibalbá. Luego, Unajpú se convirtió en el sol, e Ixbalanqué en la luna. Desde entonces, los hombres de maíz alimentan a los dioses Gugumatz y Huracán, sus creadores. Cada atardecer, el sol desciende al inframundo, donde viven los señores de Xibalbá. Ahí, Unajpú e Ixbalanqué se enfrentan a los tormentos y pruebas. Y si vencen, vuelven a subir al cielo como sol y luna. Nema
Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gucumatz y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en cuatro patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gucumatz dijo: ¡Hagamos ahora unos hombres de madera! Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento.